botas llenas de alquitrán. Carretera sin descanso, en la insolación, lejos de cualquier ciudad. Creación sideral. Ignoro tu rivalidad. Esta máquina temporal sale un monstruo del desván. Estaré pintando un nuevo cielo por un cuento que intentan vendernos. Nos mintieron al llegar al mar otra vez. Hey, yeah. Hey, yeah. Y ahora duerme mientras tanto. Fuera de este vendaval extraño, construiremos un lugar para cuando quieras jugar conmigo. Escuchar, se trata de Camino de Asfalto, una canción del cantante y compositor Alberto FZ. Alberto, bienvenido al salón. Hola, muy buena. ¿De dónde vienes, Alberto? Pues vengo de Jaén, un pueblecito de la sierra, y bueno, la verdad es que llevo bastante tiempo aquí en Granada. Me vine a estudiar y por ahora vivo aquí. Muy jovencito, además, ¿no? Gracias. ¿Qué edad tienes? Bueno, voy ya por camino de los 30 ya. ¿De dónde vienen tus influencias musicales, Alberto? Pues mira, yo desde pequeño siempre he escuchado, siempre he estado escuchando pues, a mi padre, a mi tito, a mi hermano mayor. Uh-huh. Y lo típico, pues coger las cintas o coger los... No había CD. En la parte de los 80, parte de los 90, pues yo ponía, le robaba los vinilos y se los rayaba a mi hermano, a mi padre. Y me echaba una bulla ahí que eso era, vamos. Ya cogía, pues me gustaban los Ren, me gustaban grupos como Ren, como Crowded House, internacionales, como 091, por ejemplo, grupos de aquí, de Granada. Y toda la música de los 80, 90, siempre me ha tirado bastante, dentro del pop, rock y el folk. Bueno, hemos tenido la suerte, algunos, de oírte en el Mercado de San Agustín estas Navidades actuar. ¿No hacías versiones allí? Sí, fue una pequeña promoción que se hizo, por lo visto, allí con un amigo que lleva una revista, la revista Zoom. Sí. Y entonces pues me propuso el tema de que fuera, invitarme a tocar, y me pareció, bueno, interesante la idea de que se escuchara por ahí, que fuera una cosa así, no fueran solo villancicos. Bueno, que está, hombre, que en la época también, de la de los villancicos. Sí. Pero tú compones también, además de hacer versiones, compones. ¿En qué te basas? ¿En qué te inspiras? ¿No? Pregunta típica para componer. Claro, pues no sé, la verdad es que hace poco he empezado a componer. Siempre han sido versiones, un poco jugando así a sacar la guitarra en el parque con los amigos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta componer, pues da una plaza.
vea un mirador, un sitio, y la verdad es que es muy encantador. Granada, por ejemplo, es muy encantadora en ese sentido. ¿Y la situación musical en Granada, el panorama artístico, cómo se encuentra dentro de la ciudad, de la provincia en general? Bueno, pues en Granada yo lo que me he dado cuenta desde que vine es que hay muchos grupos, hay un montón de grupos muy buenos. Es decir, es una factoría de músicos y la verdad es que creo que se debería, esto habría que embarcarlo bastante, ¿vale? Sí. Porque es muy importante, creo que se debería fomentar lugares donde se puedan tocar, en salas que puedan permitir que los bares puedan hacerlo y promocionarlo y tener un poquito más orgullo en esta ciudad de la música alternativa, uh-huh. En todos los sentidos, ¿no? De música, como sea flamenco, sea rock, sea pop, sea folk, cualquier tipo de... que es un orgullo tener en que la ciudad haya un gusto por la existencia de la música, ¿no? ¿Te estás ganando la vida con esto o te está costando? Porque creo que estás preparando ahora tu pequeño disco, ¿no? Sí, quiero hacer un pequeño EP de 9 temas. Entre ellos van a entrar esta canción, claro. Sí. Y, vamos, de hecho se va a llamar Caminos de Asfalto. Y lo estoy grabando ahora con un amigo, en plan un poco rudimentario, que se ha montado un pequeño estudio. Y la idea sería, pues, sacarlo y a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Y Camino de Asfalto por qué? ¿Porque estás haciendo mucho rodaje? Mucho rodaje. Bueno, parece los temas de las canciones podrían ser quizá un poco llevados a anécdotas, a viajes, a intentar encontrar cosas nuevas, uh-huh. ¿no? Evitar la monotonía y... Hola. Fíjate, me encanta. Es que no quiero interrumpirlo porque me parece muy interesante lo que está diciendo, Alberto. Los temas de las canciones, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Termina? Exacto. No quiero interrumpirte yo. Es que no te has visto en otra, ¿eh? Una niña tan mona con un pastelito, ¿eh? Aquí es para el colofón para el programa de hoy. El colofón, ¿eh? Importante para demostrar que no nos lo hemos comido todavía. Decía, termina tú, si quieres. Bien, bueno, pues toda la música, por ejemplo, que hay en Granada, todo lo que inspira y todo eso, me parece que en Granada se tiene que fomentar mucho más todo el tema de esta música, ¿no? Y que Granada es una ciudad muy inspiradora y que es una pena que se vaya de las manos. Mm. Por ejemplo, quería decirlo antes, ¿vale? Me ha ido un poco. Las labores que están haciendo las revistas culturales, con temas de grupos que están saliendo, Granada en Off, por ejemplo, todo lo que se ha hecho, que sea como mediación y sea para mediación del ayuntamiento, uh-huh. y que se pueda fomentar mucho más todo lo que es el tema musical, ¿no? Pues queda dicho, ¿no? Vamos a ver si conseguimos, seguro que te hagan caso. Seguro. Yo vengo a hacer un inciso. Es que les tengo que contar que esta noche no se pueden perder Vayamos por Barrios con Jorge Martínez, la segunda parte del Distrito Beiro. Ya saben que la semana pasada pues estuvimos conociendo este distrito y ahora toca hablar con más gente en profundidad. Y luego nuestro compañero Daniel Rodríguez Moya en El Mirador de la Cultura nos acerca un poco más a la compañía de títeres, etcétera, de la mano de su director. Hay muchas más cosas en TG7 y lo pueden ver a través de YouTube. Me parece que nos tiene guardada otra sorpresa, ¿sí? ¿No, Alberto? Sí. ¿Sí? Pues nos marchamos con música, si os parece. Ok. Venga. Y comiendo tarta. ¿Eh? Eso después. Que no falte. Venga, Alberto FZ. Donde habita el olvido, que no dejó de creer entre atardeceres y olivos, la luz que llena mi sed. Los espíritus del camino te guían en la oscuridad, entre luciérnagas y grillos, desde otra realidad, en la otra realidad. Lucha en la inmensidad de competición
social, rentable, hipócrita, estúpido documental y sueña, oh, mientras puedas. Y sueña, oh, mientras puedas. Oh, 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 oh. Los espíritus del camino brillan en la oscuridad entre luciérnagas y grillos, tus amigos de verdad desde otra realidad. Lucha en la inmensidad de competición social, rentable, hipócrita, estúpido documental, es la carrera espacial, estúpido documental, hey, yeah. Y sueña, oh, mientras puedas. Y sueña, oh, mientras puedas.